Pero te lo que te anda aculerando. ¿Y cuál es el problema, pues? El clima está riquísimo, de verdad. Recomendado el lugar. Nos han tratado espectacular. Sí. Bueno, miren, hemos andado en el cuadrimoto, hemos andado allá por donde, bueno, la Bruja de Blair, el ferry, fuimos al restaurante La Palmera. Una comida tan rica que nos comimos, bien rica. Camarones, comió camarones. Sí, pero sobre todo quiero contarte algo que estoy de verdad enamorada. Yo no soy cafetera, dichas, pero miren, aquí donde estamos ahorita en Campo Bello, fíjense que nos dieron a degustar un café de verdad deliciosísimo. Yo no sé cómo sí, va está, a ser, estuvimos dicha, degustando café. Una de las máquinas que tira vapor, porque con estos cracks. Ruth, ¿qué? Tenés que aprender a hacer eso. Sí, Diocuarde, Mamá Ruth, barista, Diocuarde, arte gráfico. Si viendo esto también. Señores, estamos en este Mauricio, Mauri Fosfo, estamos en el Cerro Verde, aquí estamos en vamos el Mero Hoyo. Pero venimos antes de eso, quiero que miedo. Venga, hijo, venga, tiene que saludar a las hembras, venga, no, si usted quería su minuto de fama, así que venga. Que no sé qué. Señores, bueno, este día se vienen historias de miedo con René Valdivieso, aunque no crean, este cerote. Ya ves que no servís con tu música, cerote. Vaya, ahí ves qué putas haces. Yo ya estoy en vivo, no te voy a cagar en vivo. ¿Y este qué putas es? En YouTube. Miren, bichas, esto ha sido una cosa deliciosísima. Un café delicious. Cuéntenos cómo lo pueden solo sugerir. Estoy buscando dónde poner el. Yo digo que abajo, donde lo tienen en la casa. Lo que pasa es que no se va a ver si lo. Aquí tiene que estar. Pero miren, de verdad. Lo tengo yo. No crean que es por publicidad, bichas. Sabe deliciosísimo. Yo he probado. Yo no soy nada cafetero. Me he tomado como 10 cafés este día. No creo que vaya a dormir ni mierda, niño. Pero no me importa. Mañana vamos a trabajar. Así que vamos a devengar. Bueno, chicos, ¿cómo los contactan? ¿Cómo pueden saber de ustedes? Cuéntenos. Aparecemos en la red, bueno, en mi caso aparezco en las redes sociales como @elcofinático. Ajá. Y trabajamos de la mano con la finca de Campo Bello y Entre Volcanes. Estamos tratando de sacar lo mejor que se puede de este café especial de acá arriba. Cool. Y como les digo, @elcofinático. Y tengo un pequeño kiosco en Tuscania. Ahí me pueden encontrar también si quieren probar de este café preparado por las manos de estos excelentes baristas. Chivísimo. Bueno, chicos, ¿algo más? ¿Cómo lo pueden encontrar a usted? ¿Dónde lo pueden contactar? ¿Cómo? Yo soy el tostador de la marca. Trabajo directamente con la finca. Y no todo es tan marihuana. No. Pero ¡También! Cacha, de escondida. Y trabajo pues tostando el café, nos pueden encontrar en las aplicaciones de Uber Eats y Hugo y pueden pedir con nuestro café. Y si no, pues directamente, ¿verdad? Por Uber y también, Uber. Me encanta. ¿Y por Hugo? También. ¡Qué rico! Mencionen de nuevo el nombre para que las chicas lo tengan en mente. Entre Volcanes Café, mi nombre es Brian Rico. Brian Rico y bien rico, Brian. ¿Y usted, segundo, hijo? Soy segundo lugar a nivel nacional en barismo. ¡Guay! Comercial es para que vean que el café, o sea, es buen café. No, hijo, esto no es campo pagado, ¿verdad? No. Me encanta. ¿Y usted es rico también? Sí. Ay, rico. ¡Wow! Bueno, chicos, bueno, millones de gracias. Gracias, de no, verdad. Gracias. Tienen que quedarse por acá porque luego se van conmigo. No, mentira. Pero mira, bueno, que la esposa de ella, la maquillé yo. Sí. ¿Cómo se llama? Stephanie Rocío, saludos, esposa. Saluda, Stephanie. Aquí va a dormir conmigo. Pues. Gracias, chicos. Millones de gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, gracias. Chicas. Bueno, chicas, miren, aquí están por quienes lloraban. Gracias. Ay, yo pensé que era yo. Bueno, también. Bueno. Bueno, antes que nada, Drogor, tenés que desconectarte porque ya hay problemas de conexión porque quizás estamos conectados. Vos también desconectaste. Sí. Porque se está dando como problemas de conexión. ¿No será que muchos te están escribiendo a vos? Es por el internet, papi, como estamos en vivo. O sea, vos no estás ahorita ocupando el internet. Desconectaste un rato mientras el en vivo. Enseñá que ver cuál es el desconectaste de tu internet, del internet. Es que, como... es que aquel está viendo el en vivo también. No, hijo, apagues en mierda. No ocupen el internet, porque por eso está cortando la mierda. Pues pero sí. Pero también, ¿para qué putas haces este en vivo y el verbo y gente escribiéndote ahí? ¿Ves? Ahí está, ¿ves?
Madre. ¿Y cómo voy a cerrar esa mierda, pues, vos? Doc Marino, decirles que no estén escribiendo. El doctor Maimo, vos, que me va, él me va a operar el culo, vos, que no ves que tengo que estar informado, cerote. Cada tres segundos le están cayendo notificaciones al cerote. ¿Y cómo voy a cerrar esa notificación, pues? Y vos, cerote. No se puede. Es que este es cero, cholero, vos. Vos me mata. Oye, mierda, cholero, coma mierda. Vos no te dejas mierda ya, cerote. Vos, tu culo. Mira, ahí está, notificaciones de TikTok. ¿Y cómo lo voy a cerrar? Pues mierda. Pues sí. Coma mierda este cero. Este cero te pega que yo soy pendeja. Notificaciones de TikTok. Bueno, pues sí. Va, sentar, vaya a sentarse. Vaya, vaya a sentarse. Vamos a contar cosas. Vamos, miedo, mira, vamos a ahorita a mirar. Pues, ¿y dónde nos vamos? Pues sí, ¿cómo vamos a hacer? Aquí, 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 bueno. Por eso, pues que vos ahí estás con la chirria. Bueno, y nada más aquí al wifi también. Vaya, dicha, bueno, mira, Drogor, sentate por ahí, hijo, mira, vos sentate. Aparece, es que, mira, esta cerota, venite por ahí, vaya, ya tomate, que se te vea medio el cacho. ¿Producción qué? Televisa San Ángel. Bueno, dichas, miren, generalmente cuando uno anda así como en el monte, vea, quiero que nos conté vos, Drogor, alguna historia. Mira, espérate, es que siento que estamos muy lejos, más como así. Más como así siento que tiene. Vaya. Ay, huevo. Sentate aquí, mami. No, no. Ay, voy porque te ahueva. Ah, pues aquí, ve. Espérate, pero es que vos también ponete de tenebroso, porque si estás con esa mierda de. Sentate aquí, sentate pues aquí. Pues sí, es que si quitaras esa la música. La gente le va a dar miedo, una mierda. ¿Cuál música? Es que ahí tiene ese cerote en la música, música bien. Música tenebrosa sin copyright. Música de culero tiene este. Así pone música tenebrosa sin copyright. No, no pues. Pero de gala. No me traes la que es. La bueno, la bichas, miren. Que no salga Mauricio, dice. Me voy. Venite, cerote. Trae una silla sentate aquí. Ahí van bueno, va, como va a estar ahí mal de. Ya se empezaron a mover las mierdas aquí. Sí, fíjate que bien raro, ¿por qué no? Bien raro, como es que bicha, acá hay una botella de agua que, pues, se acaba de caer ella sola. Bueno, bichas, miren, generalmente, Drogor, nos preguntan siempre que. Bueno, no nos preguntan, me dicen que siempre hablemos de cosas de miedo, cosas tenebrosas. Yo en realidad, miren, aunque no me lo crean, somos las únicas personas que estamos aquí alrededor. Somos como, ¿cuántos andamos? Cinco más ellos cinco, dos. Sí. Somos la verdad que yo lo he meditado un vergo para estar hablando de esta. Porque te da miedo. Porque mira, estamos, ni siquiera estamos cerca. Ni de nada. Bichas, estamos lejísimos, así como que estuviéramos en la Bruja de Blair. Porque de verdad que estamos en la Bruja de Blair. ¿Cómo? Bruja de Blair. Cerote, no seas matapasión. Estamos a como cuando en lo de la Bruja de Blair. Entonces, solo de acordarme me cago, man. No, Cerote, porque vaya, yo les voy a contar algo. Miren, de verdad, solo habemos 7 personas y todo esto es solo, no, todo mira, está oscuro. Atrás hay alguien, ¿a dónde? Ay, Cerote, primero que se van a llevar es a vos, Cerote, lo más vergón de todo. Bueno, miren, entonces, les voy a contar una mierda. Estábamos hablando con Drogor allá atrás, generalmente, bueno, ¿te acuerdas lo que pasó en el salón la última vez? Mira, yo siempre he creído en esas mierdas de la brujería, cerote, porque yo no sé vos, yo sí creo en esa mierda, pero también creo que la brujería tanto puede ser buena energía, que vos lo podés contrarrestar a esa negatividad. ¿Por qué eso es la brujería? Cosas negativas. ¿Qué hay? Va a generar miedo, tengo un poquito de miedo. Vaya, dice. No jodan, dice. Si Drogor vive, soy a pan, no le da miedo. Está madre bien turbia. Vaya, entonces miren. Fíjate que hace tiempo, hace como unos 3 meses, cuando, ¿se acuerdan, bichas, cuando fue lo del 31 de octubre que me vestí de. Andaba de negro? Un día antes yo fui donde, perdón, 2 días antes yo fui donde Jesús, él es el que me diseña los vestidos, vea. Entonces él me dijo, René, acabo de terminar su vestido, eran como las 11:30 de la noche. Y le dije yo, Jesús, pero es demasiado tarde y mañana no puedo ir a traerlo. Y me dijo Jesús, bueno René, no se preocupe, véngase ya, me dijo. Me espera, lo espero. Me fui yo a las 11:45, yo estaba solo en el salón porque estaba trabajando unas últimas cosas. También, qué huevo, 11:45 sí, de la noche. Sí, cerote. Sí, 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 sí. Entonces vengo yo
y iba subiendo la grada, ve allá para irme para el parqueo. Y fíjate que yo escuché que de la parte de la recepción, como que alguien, ¿te has fijado cuando mandas una nota de voz y no se te va? Que se te regresa. ¡Rum! Ah, pues entonces yo escuché ese ruido. Vengo yo y fíjate que me dio miedo. Pero yo sinceramente, y de verdad te da miedo. No, de verdad, en serio. ¿En serio? Es que la gente se pone a decir que por el poste de luz se ve una sombra. Y como ya sabes que soy metida, volví a ver y sí vi una sombra. No, yo ya me voy. La sangre de Cristo tiene poder. Ya me voy. Allá hay salud. Un poste, bichas. No, se los juro que de verdad... No, hombre, no empiezo con su mierda. No. Te lo prometo, se vio una sombra. No te estoy mintiendo. Yo no te voy a mentir con esas cosas. Pero... Ya me voy. ¡Ay, un chucho! ¡Ay, me asustó! Producción, va, espérenme. Entonces les voy que a me contrate la Rosa de Guadalupe. Y vos después contás algo. Resulta ser, bichas, que ay, a vos te van a llevar cerote. A vos te llevan cerote. A vos te llevan primero cerote. Me trae la lema. Espérenme. Entonces vengo yo, sí. Cerote, y dije, ¿y quién putas hizo ese ruido? Me dio miedo, fíjate. Me dio miedo. Me acuerdo que me metí a la recepción. No había ningún celular. No había nada. Nada de nada de nada. Había dejado el del salón cargando, pero estaba apagado. No estaba encendido. Cuando yo vi el celular estaba apagado. ¿Cómo demonios iba a haber ese ruido? Que me digas, encierro de ecos, como si el salón es abierto. O sea, no hay manera. Resulta ser... abierto. Entonces, mira, entonces luego de eso, al día siguiente yo le dije a Mauricio, vamos a echar agua bendita, le voy a llamar a mi tío que es pastor, y bueno, llegó mi tío. Y mira, te lo juro de verdad que no es mentira lo que les estoy diciendo. Pues sí, se me está pendejo, puta, cerote, mata pasión, ojalá que te lleve el diablo. Deja y pues, puta, que cuente este cerote, este hombre. Pendejo. Pues sí, quieres contarlo vos, cerote. Entonces vengo yo y le dije a este cerote, mira, le digo yo, vamos a echar agua bendita y vamos a rezar, le digo yo, porque a mí esto me da miedo. Ya, no, me había enojado, culero, más que miedo, enojado. Vengo yo, mira, y llegó mi tío. Y yo le dije a Mauricio y a mi hermana, vas a ver que algo va a pasar. Bichas, aunque no me lo crean, nosotros empezamos a orar, nos agarramos las manos, cerote, y se fue la luz. Y se vino un putazo de agua, pero fue en cuestión de segundos, culero. Y yo le dije a todos ellos, no tengamos miedo porque esto es lo que este hijo de puta del diablo quiere. Y mira, empezamos a rezar y bla, 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 bla. Y fíjate que desde entonces, pues, ya no pasó nada. ¿Qué pasa con esta mierda, bichas? De verdad que a veces eso de la brujería existe, pero cuando uno tiene más valor, esa mierda no te cala. Contanos vos alguna tu experiencia que te haya pasado. Mira, a medida que me voy acordando, sí me han pasado. Yo no creo mucho en esa mierda, vea. Pero... fíjate de que una vez veníamos de tomar con unos cheros y veníamos en el carro. Yo venía en la parte de atrás y mis cheros venían en la parte de adelante y apareció una señora por la colonia, y dice, un chero que venía a ver, le dice, señora, jodiéndola. Ajá. La vamos a pisar. Puta, pero eso no es susto. Espérate, pues si es que eso era loca. Ajá. No, vale. Bueno. ¿Qué? Y pues decía sí. Él, señora, venga. Puta, la señora iba así, cruzándose la calle. Es que no te enfocas bien, se lo te habla bien, como que estuvieras en kinder. Señora. Le dice, señora, la vamos a pisar, le dice. Hable, pues, ¿y por qué se está? Ey, que estos pendejos me dan. Guau, apúrese. La señora me dice, señora, la vamos a pisar, le dice. Nosotros cagándonos de la risa, va. Entonces viene y dice. Y está más. Espérate, pero es que está vos, bien. ¿Por qué te vas? Es que vos, cero, te estás bien trabado, culero. Si aquí el culero soy yo, maje. No me jodas. Pues sí, entonces la cosa está, escucha, pues, hijo de puta. Yo te estoy viendo, gran cerote. Vaya,
Solo déjenme ponerme nervioso y voy a contar la mierda. Nervioso. Nosotros íbamos en el carro, la señora se atravesó, pero estaba toda revolcada. Ajá. Viene y dice, ¡ey, la vamos a pisar, señora! Le dice un michero y nosotros nos cagándonos de la risa, éramos unos bichos. Ajá. De repente, le dice, ¡hola, mire! No ha visto a mi hijo, le dice. Uh-huh. ¡Ah, coma mierda usted! Le dice Michero. Uh-huh. Aquí no nos ande con mierda, vieja bola, le dice. No, le dice, mira. ¡Ey, mira qué es eso de atrás! ¡Maje, qué es eso! ¡Maje, hasta Chucho se levantó, mira! Ustedes son bien pendejos. ¡No! ¡Ay! ¡Ey, ey, ey! ¡Bicha! ¡Ay, vos! ¿Y cuál es tu miedo, vos? Ustedes son bien pendejos. ¿Sabés qué es lo que me dijo la señora? Le dijo, de repente se sintió una mierda pesada, pero pesada, cerote. ¿De qué te reís, hijo de puta? Maja, porque es lo que está poniendo la gente. Pues se sintió una mierda pesada y la señora dijo, ayúdenme, no encuentro a mi hijo. Ajá. Nos acaban de atropellar a los dos allá por la Bermeja. Coma mierda. Cerote, nos entra escalofrío de la gran puta porque nos quedamos así. Ayúdenos, nos acaban de atropellar a los dos y no lo encuentro. Cerote, no, 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 no. Maje, qué miedo, es que le late el perro. Pero no hay nada. ¿Por qué? Maje, coma mierda, vos si no pasa nada. ¿Cómo se siente? No estamos cagados. No, pero no, hombre, vos si no pasa nada. Otra vez no, otra vez no. Fui donde fui a una casa específica. Yo sabía. Ay, pero oí porque la da el perro. Ay, qué puta está parada ya como que sin pendejo. ¿A dónde? Imagínense, no se ve nada. Allí ve, pendejo, aquí ve a la par del poste. No, si no se ve nada. Más que no hay nadie, es el poste. ¡Ay! Más que bajale esa mierda. Bajale, hijo de puta. Pero es el Chucho, man. El Chucho. ¡Ey, viernes porro, están cerote! No, pero si no hay nadie, maje. Bueno, aquí estamos todos ahorita. Sí, allá están los del café de ahí adentro. ¡Uñaño! ¡Uñaño! ¡Ese es Uñaño, maje! No, pero no hay nadie. Una pregunta te voy a hacer. Decime. Vos, cerote, decís que crees en Cristo, vos. Claro. ¿Pero vos alguna vez has practicado alguna especie de magia blanca o algo así? Hoy te vas a dar cuenta a las 3 de la madrugada. Este es bien pendejo, fíjate. Pero mira, no, te voy a... Ahorita te voy a... ahí el carro, pendejo. Te voy a... ¡Ay, culero! Si esa mierda ya... Intenta irte, cerote. Y las llaves, vos... Yo las tengo. Va, mira, pero yo te voy a preguntar algo. Vos, sinceramente, vos... Maje, ustedes... Maje, putas, no, si no hay nadie, Maje. No hay las flores del café, le estoy diciendo. Sigue hablando vos, quiero ver. Maje. ¡Ay! ¿Qué es eso? No, esperad. ¡Uñaño! Venga, sí. Y este culero, vos. El pendejo que está... ¿O qué es esa mierda que se mueve allá atrás? Disculpa. ¡Igual mierda! ¡Cerote, si sos choco! ¡Venite para acá, mierda! ¡Ay! ¡Maje, esa es una chuchuca! ¡Uñaño! ¡Uñaño! ¡Maje, lo peor que soy choco! ¡Cerote, si sos choco! ¿De qué puta querés tratar de ver si sos choco? Préstame el teléfono. A la gente. Le voy a decir. No, va desde ahí, así. Espérate, la cara que... ¿A dónde puta es que estaba el cerote parado? Decía, pues. Allá. Pa' la gran puta. ¿Lo viste? No. ¿Lo viste, pues? Se está viendo el teléfono. Uñaño, este cerote. Si
Maje, preguntarle a la gente, porfa. Preguntarle a la gente. Voy a poner ahorita la cámara del otro lado. Si no hay ni mierda, va. ¿Dónde, Uñani? ¿Dónde? Vaya, ve. Preguntarle a la gente que yo no soy pendejo. No, Uñani, que si sos pendejo, eso ya lo sabemos, maje. Pero lo contrario no podemos hacer. Ustedes coman la mierda. Dice, yo no vi nada, dice, guay, ¿sabes? ¡Es un poste! Saca el Salmo 91, pero te quiero traer la... Espérate, Uñani, va. Aquí están todos, ve, miren. Allá somos siete, miren. Uno, dos, tres. Allá está el otro señor, miren. Ahí está, Uñani. Uñani 2 y Moa. Ahí decía, yo lo vi. Es que vos, cerote, es que este porque es del diablo, vos. Maje, ¿por qué todo el mundo vos me dice esa mierda? Vos sos del diablo, cerote. Va, te voy a preguntar algo ahora. ¿Vos crees sinceramente que yo soy malo? ¿O me ves como algo malo? Yo no te siento con una vibra negativa. No. Porque esa mierda se le siente a la gente. Exacta. Pero... Tiene chillo. Ya le dio chillo a la princesa. Ya, aparte de que me está dando la... La cagona. Ajá. No, hombre. Pobre pendejo. Ay, estos bichos que son chambrosos, ustedes también. Que dime qué pasó Secret, algo. Pendejo. Ay, ella. No, pues. Pues parece sí. Cuerpo escultural. But, ay. Puta. Maje, si no, pero eso fue tu agua, maje. Pues sí, pero estaba lejos, cerote. ¿Cómo vas a creer? Deja saber quién puta han puesto. Va. Este pendejo. Vos tenés tatuado los 666. ¿Y sabes a dónde los tengo? Maje, ponele... Espérate, le voy a decir a la gente que está conectada, a los 534, ya lo saben. Ajá. 534. Oí, los 535,000, maje, choco. Estos pendejos se ponen a hablar de miedo, me cagan el palo a mí, y después se están cagando de la risa. Maje, es que me da risa, que va bien pendejo. 5,300 personas más los que están en YouTube. Es la mijango, dice. Pues la pregunta es, ¿ellos saben dónde tenés el tatuaje? No, nadie lo sabe. ¿Lo vas a decir? No puedo, es un secreto. Entonces no digo ni mierda. Julio Componete, dice. No voy a decir ni mierda. No. Vaya, no, vaya, miren, bicho, yo les voy a contar otra babosada. Lo que pasa, miren, es verdad, vaya, esto que les voy a contar es verdad. China, mi hermana que ahí nos está viendo, mira, cuando yo nací, dice mi abuela, de que afuera de la casa escuchaban cuando un caballo llegaba a comer zacate. Pero ese caballo llegaba todas las noches a las 12 de la noche, todas las noches. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Qué pasa? Que afuera de la casa solo habían piedras. Oh. Mira, es que fíjate que hoy yo te traje a una emboscada. Porque hoy es mi entrega, bichas. Y ustedes van a ser testigos de mi éxito. Ustedes son pendejos. No, mira, deja no. De hacer esas señas con los dedos. ¿Cuál? Este pendejo, ¿sabes qué? Sí. Mira, te voy a decir algo. ¿Cuál seña? Espérate, mira, este cerote está hablando. ¡Ay! Mira, imbécil, el Señor te ha castigado. Y voy a decir yo un salmo, algo de la iglesia que me pueda. El estandarte de la verdad se ha izado, hermanos. Ninguna mano impía va a detener el progreso de la obra. Las persecuciones, hermanos, se encarnizarán. No, hoy sí me va a castigar Dios. Mira. Ajá. Este cerote está hablando y le hace así a las manos. Quítate. ¿Cómo le hago? Mira, así traba los dedos. ¿Qué mira. Eso? Así vaya hace. Amor. Este cerote. Vaya ay, amor. No, este cerote. No, así traba los dedos, mira. ¿Qué es eso que? Maje, si no hay nada. Maje, te voy a decir algo. Va, decímelo. Préstame no. El teléfono. Y voy a acercar a esa mierda. No. La voy a volver a acercar. ¿A dónde puta? ¡Ay, mierda! ¡No, espérate! Ay, ¡no sean pendejos, hijos de puta! ¡Maje! ¡Juicio! ¡Sí, se lo tengo! ¡No
ustedes son bien pendejos. Maje, no, pero no, maje. ¿Y quién puta va a hacer esa mierda? Como a tu madre, güey. Relájate, vos, cerote. Come mierda. Ríe este cerote mierdero. Maje. Ya, mejor me voy a tomar un café o algo. Maje, este cerote, vos. Venga, se puede. Venite. Yo lo planeé todo. Yo lo planeé todo. Dice que, espérame, dice la, va a saludar a todas, espérenme. Espérenme. No, bichos, no, se los juro que solo vemos 7 personas acá, más nadie. Más esperé ese grito. De verdad, eso fue real. Si como están hablando cosas de miedo, los invocan. No, hombre, pero yo qué puta vaya a creer en esa mierda. Esa mierda no existe, cerote. La gente, yo te voy a decir, más de alguien. Bueno, aparte de que va a quedar grabado. Pero cuando yo tenía el teléfono, cuando esa mierda pasó, ahí se va a ver mi cara de terror, cerote. ¿Cómo vas a creer? Y dejar de cruzar los dedos. Yo no he cruzado nada, obvio. De hecho, yo no tengo nada. ¿Viste bien fea que me veía en las manos en el video que subimos del Titanic? Ya vi, cerote. Más es bien feo. Este cerote, dejen de seguir a este hijo de puta. Dejen de seguir a René Valdivieso, este cerote es demonio. ¿A quién damos verga? ¿A quién le damos verga ya, dice? Yo sí, vaya. Bichas, pero las bichas son chambrosas, ¿no? Vaya, bájale volumen y deja que el ambiente se oiga. Va, no hablen, pues. Maje, solo si hoy. Uy, los perros, maje, no, eso sí. Uy, los perros. Uy. Uy, maje. Ay, no te cago. Maje, pero no. Vos sabés que los perros suenan. Sí, porque dicen de que sí, yo sé. Y ustedes de estar bromeándose, no, la mona nos va a mandar la vida. Maje, qué feo. No, de verdad. No, ahí sí, venga, pues allá arriba. A ver si ahí culias. No, fuera de broma, sí, ya. Pues van a dormir con nosotros ustedes, bichos. El rico va a dormir conmigo. El que es rico. No, bueno. ¿Sabe que este René pendejo como él? Este cerote ha hecho un pacto. Alguno, deja de enseñar la mona. Yo no estoy enseñando nada. Tu madre. Maje, qué feo. Oye, no, espérate, yo le voy a decir algo. Y esto es algo. Deja con esa música de mierda. ¿Qué? Maje, no me dijo ponga música, Raiz. No tiene copyright. Mira. Y no te está afligido por el copyright, vení, no por el mierda. Te voy a decir algo y es una cosa en serio. ¿Oí? Bájale esa mierda. No, bájale. No, mira, te voy a contar algo. Yo no sé qué tan cierto dicen deja que... Ah, que los chuchos ladren. Dicen, bichas, que cuando uno en la noche escucha que los... dicen que a Luisito Comunica lo asustaron, mira. Que coma mierda, no. Luisito. ¡No! Ay, a mí me gusta, vos. Ha de tener la ñeca algo más o menos, vos. Sí, porque dicen que los mexicanos son... Sí. ¿Y él es mexicano? No. ¿Y de dónde sí, es? Sí, sí es mexicano. Este es pendejo, vos. Es de Perú, pendejo, vos. Man. Pues voy, vaya, pero ¿por qué no hablamos de Luisito, temas de la actualidad? No, no. Que tenemos que estar hablando de miedo en medio de la mierda, en un cerro. ¿Y a dónde, pues? Ay, no. Bicha, ya me dio un poquito de miedo, de verdad. De verdad. Vamos a dar una vuelta. ¿Ah? Hay que ir a dar una vuelta. De verdad, allá, allá arriba, sí. Vamos hasta allá. ¿Se nos va el wifi? No, 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 porque se va a ir el wifi. Aquí ven esta fish. ¿Creen? Ay, no. Me daría miedo, no, más a mí sí me daría miedo. Vamos, vamos a qué, no, 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 no. Vamos. No, 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 yo ni bromeando me voy a levantar de aquí, cerote. Yo que me pise el vigilante si quiere, pero que él me cuide, cerote. Vaya. Por eso te voy a decir. Vamos. Vaya, miren, les voy a contar. Vaya, escúchenme, pues. No, miren. Es que mi hija va a llorar. Bicha, vaya, miren. ¿Qué tan cierto es? A mí la mijango me contó que dice de que cuando una persona tiene pacto con el diablo, dicen que esa mierda te dura poco tiempo, dicen. Sí.
y que dicen de que tenés que hacer como un ritual. Dicen que haces esa mierda. ¿Qué vos has escuchado vos de esa mierda? Lo que sé es que esa gente no le prospera tanto. O sea, no es tanto que le prospere o no le prospere. Yo lo que he escuchado, bicha, es que dicen de que se van abajo de un palo de amate. Y que supuestamente que el diablo te manda una flor. Y que esa flor vos tenés que ser astuta y agarrarla. Pero tenés que estar preparado. Supuestamente dicen que tenés que tener una sotana como nueva. Un pañuelo blanco. Ajá, un pañuelo blanco. Ahora, como mierda, yo no conozco gente que use pañuelo en la actualidad. Bueno, yo lo que tengo un celular blanco, mi imagen en la actualidad, un celular se traduce quizás, porque antes lo que no dejaba la gente era el pañuelo. Pero bueno. Y sabes que para irnos de aquí, si digamos que nos fuéramos ahorita, de culero, y nos fuéramos ahorita, imagínate. Ese camino cerote, no, ese camino horrible. Es una mierda. Horrible. Por lo menos tenemos aquí el arbolito que nos alumbra. Pero imagínate, cerote, ahorita se fueran las luces, cerote. Imagínate se fueran las luces. Yo me cago. Voy a ser vigilante, man. No, pues sí, obviamente. Pues sí. El calzón blanco. Madre, mi cara ya demuestra de que este tema se fue a la mierda. Dice Alexis Alberto. Son 13 años el pacto, pero tiene que entregar todos los años a un alma que... Una alma hasta que llegue por ti de lo que querés. Oye, es tu año, cero. Deja de verme con que sos pendejo, René. Y sabes que este cerote no es de Dios. ¿Por qué? Porque cruza. Ustedes fíjense en los demás en vivo y en todo. Yo no he hecho nada. Este cerote cuando habla, mira, se le tuercen los dedos. Este cerote no es normal. Va. Yo de entrada les digo, si quieren, yo voy a cerrar la cuenta y que este cerote no de seguir. Este cerote. Vas a creer, este cerote anda loco porque dice que me salen las manos como así. Mira. Mira, pues sí. El que cruce los dedos no tiene nada que ver, dicen. Vaya, ve vos el chambroso, culero. ¿Estás de loca? Vaya mierda. Maje, y no paran de ladrar los perros, maje. Maje, va que anda batería, va. Dicen que tenés dedos raros. ¿Y por qué andas parada esa volada? Sí, mira, está parada, la anda, estaba abusada, esta mierda. De ahí no voy a parar. Buzo, esta noche con René, dice. Bueno, Dogor, hoy, desgraciadamente, ha venido a la cuna. Aquí es donde grabamos la bruja de Blair. Ay, hijo de... Ay, Lady Hechiz. ¡Majeca! Niño, no apague la luz. Ay, ¿por qué apagan la luz? No, es que supuestamente dicen de que... ¿Qué hora es? Ajá, las 10 supuestamente dicen que no apaga. ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Maje, que yo! Okay. Es que niñas, acá hay un montón de perros que son mansitos. Bájale esa mierda. ¿Y cómo le voy a...? Conta algo, pues, vos. Y el en vivo ha sido para verte vos con miedo, pues. Conta algo. No sé, porque es que ahorita no se me viene nada a la mente. Coma mierda, y nunca se te ha venido nada a la mente, más. ¿Nunca se te ha venido nada? Cristian, ya la di. Pues sí, allá está el vigilante, vos sí, sí, sí. Pero porque se apagó esa luz. Para que ya no está la luz, solo está tu luz. Apaga la luz. Ay. No, es el bicho que anda allá de vaya, mire. Vaya, mire. Y que no les dijeron la hora. A las 10, pero o sea. Sí, pero porque la apagan ahorita. Y que tiene este pendejo, te voy a decir. Este cerote es el cadejo, quizás, por eso le veía talle de chucho. Don Curso.
Don Curso. Pues sí, no, miren, vaya, no, ya lejos de la broma, bicho. No, miren, bájale un poquito. No, fíjense. Vos que... ibas a contar algo en el corazón, vos lo sentías. Claro. Los fans merecen saberlo. No, claro, ahorita les voy a contar. Fíjense que, bueno, la cuestión está que, miren, yo tengo mi abuelo, que supuestamente este abuelo dicen de que él quiso hacer un pacto con el diablo. Pero hace, estoy hablando, un bisabuelo. Resulta ser que este bisabuelo no pudo, porque dicen que cuando vio al hombre este, al diablo, vio una gran sombra negra. Y que cuando vio la sombra negra, dicen que él salió chipusteado. Dice, de contaba mi abuela, de que dice de que mi bisabuelo lleva, ay, porque te da miedo. Puta, ya no hay nada, madre, no hay nada. Ni mierda, pero... Entonces dice que supuestamente cuando llegó mi abuelo a la casa, dicen que llegó. ¡Ay! Mauricio, que te la saquen. La ese es Mauricio. Mierda. Que te la saquen, maje. Cerote. No grites así. Ponete el lubricante. Me van a bloquear el video porque miedo, cerote. Entonces, bueno, resulta ser dicha de que dicen, mira, de que mi bisabuelo se llegó prendido en fiebre porque de verdad como él se asustó del impacto, vea. Entonces dicen de que esa mierda supuestamente trasciende, dicen esa mierda con las generaciones. Pero fíjate que yo te voy a decir una mierda, yo creo en Dios, cerota, y esa mierda a mí no me cala. Yo esa mierda yo las he renunciado. Pero fíjate que bien raro, porque vaya, imagínate que yo tengo un mitillo, niño. ¿Y qué andas miando? Dios guarde, ¿qué te hiciste, Mauricio Cerote? Yo solo me rasco la cabeza, Cerote. Este es Cerote de Mauricio Andai. Mira, ¿sabes a cuánto estamos de la carretera pavimentada? ¿Cuánto? Estamos como a 15 Mauricio, o 20 minutos. Mauricio, el culo te va a picar, Cerote. Este Cerote. Ya te vi, saliste ya, y Cerote. Es que deja de asustar al dobo que un cierto Cerote ni infarto le va a dar. Y cuando lo vea ya soy desmayado, yo me voy a desmayar también. Un infarto. Estoy contra mi integridad, esto, Cerote. Mira, no, bichas, les voy a decir algo. Debe de ser Paloma, así como estamos ahorita, perdidos en a ver dónde. Bichas, venite, Cerote. Pues sí, debe de ser Paloma, bichas. Debe de ser Paloma, bichas. Imagínate que ahorita se fuera la luz, maje. Oh, una mierda. Ay, no, qué feo. Qué feo. Usted, yo sé que alguno... Y ya vas a ver que va a haber una... Maje, pero ahí los chuchos no dejan de latir. Y aquí está este gran pendejo atrás. Y entonces, pues... ¿Qué hacemos? No, fíjate pero... que el en vivo lo hubiéramos hecho en el cuarto. Mm. También nosotros como somos mierda, bien. Mira para atrás. No, ni. Pero saben lo curioso. No, bicha, pero... Mira. ¿Qué? Espérate. Dame. ¿Y el qué? Si no hay nada. Si no pasa nada, vos. Vas a bloquear el en vivo, cerote. ¿De qué estás viendo? Allá, yo sé que la gente vio, cerote, cuando pasó. ¿El qué, pues? ¿El qué, pues? Una sombra si pasó choco, y ya vas a... Cerote, si sos choco, ¿qué vas a ver ahí? Puta gente, por favor. Gente, por favor. La gente que vio, si vio la sombra, yo sé que va a haber alguien. Va a haber un TikTok, cerote, y apostemos $100. ¿Cómo vas a creer? Apostemos $100, pues, cerote. Dice, con ese grave vergue que tienen, ¿cómo no van a ladrar los chuchos? No, hombre, vos qué jolos mierda, vos. ¿Y cuál es tu miedo, vos? El miedo es morir, hijo de la gran puta. Pues si de un infarto, cerote, puta, tal vez de un infarto, vos. Puta, ¿cómo te vas a morir? Dice, si... Si yo me... ¡Ven, cerote! ¿El qué? ¡Allá, hijo de puta! ¿A dónde, vos? ¡Ay, maje! ¡Sí, ya lo vi! Pendejo. Maje, pero si lo vemos así, no se ve nada. Vaya, siéntese, ¿por qué se va? La maje, gente, no. Yo, maje, pero no se ve nada. ¿Dónde está? Maje, acá había algo. Decime de que ahí se vio. ¿Vos que estabas sí. ahí que viste? Sí, no. Por aquí sí se ve. Sí, no, yo lo vi, pero aquí no se ve nada. Sí, por aquí sí se ve, por el teléfono. Es que por el teléfono sí se mira. ¿Será que por las ondas? No, todavía están diciendo de qué broma que te están haciendo a vos, pero por aquí sí se mira. De verdad, mira, te lo prometo. Mira, ahí pasó algo, mira, un culo. Deberíamos ir a investigar. No,
No, ¿cómo? ¡Ay! ¡Ay, de escalofrío! Va que la gente ahí con un vestido, que es una broma. ¿Cómo va a haber ahí con un vestido? Dicen que no. Es que mira, pasó mira, una sombra. No, es que dicen que pasó una sombra con un chucho a la par. Yo no estoy, yo no veo un chucho, espérate. Este pendejo, en la mirada se le ve que este pendejo no es cristiano. Entonces, que es el pato, dice. ¿Y cuál es el miedo? Que el pato es, dice. El pato. Es que va, solo quiero que escuchen una mierda. ¿Qué? Solo oír los chuchos. Cállate. Va, cállate. Es que vos sabés que cuando los chuchos están ladrando es porque el agua trae río o algo así. ¡Poma mierda! ¡Cállate! No hay nada. No hay nada. Solo cállate, hijo de puta. Espérate, que no me dejen en oscuro. Solo cállense 10 segundos. Cállense, va. Oí, oí. Que la gente oiga. 1, 2, 3. Más que si no hay nada. ¡Cállate, hijo de puta! No me tengo miedo. ¡Ay! ¡Cerote, deja de hacer bulla! No me tengo miedo. Más este. Más en buena onda, va. No, cerote. Ah, nada. Señor, ¿qué? ¿Qué tienes en la mano? Nada. Espérate, este pendejo es bien sospechoso. No, ¿y por qué? ¿Qué voy a tener vos? Es un hueso que le saqué ahí a un pollo. René. ¿Qué? 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 No, se no te dan en la mano. Si no. No, no más, era un hueso de un pollo que yo tenía. Este cerote trae, es que este cerote no es de Dios, yo se lo digo. ¿Qué vos? Solo soltarlo y déjalo. No, ¿y deja para qué? No, vea. No. Si me hace. ¡Ah! ¡Madre, qué fue esa mierda! ¡Madre, de verdad, bicho, vieron! ¡Ay! Mira. ¡Madre, qué feo! No se ve nada. No. Bicho, tengo miedo. Maje, tengo miedo. Mira la cara de lo. Déjame. Siéntese. Ya me maje, quiero no, ir. Tengo, ya no. Bicho, ya no vamos a hablar de esto. Maje, no. Como unas. Oí los chuchos volando verga y el viento. Ay, y eso no. Es como que subiera un río y aquí no hay río, vea vos. Mira, Soya City es una mierda para ir a la playa, para comer. Aquí no soy drocerote, yo no sé para qué Drogor. Puta. Drogor. Dros. Dros. ¿Para qué puta se... Hasta me trabo. ¿Para qué puta se ponen ustedes a hablar de mierdas? Que me caen... Usted fue el que dijo usted allá. Fue el que ¿no? dijo de esa mierda. Ah, ya, el lo del café pero dijo. Pero vos dijiste que ibas a hablar de... ¿Qué es el Uñaño, esa? Dicen? ¿Uñaño? El Uñaño. Ah, es el Oyubonki, es mi primo. El Oyubonki. Este pendejo, imagínate que así le hacen los dedos cuando habla. ¿Vos crees de Dios? ¿Cómo le hacen? Andaba una mira. Cosa de pollo en las manos y no la quería soltar. Mira. ¿Cómo putas no voy a estar del culo yo? La gente va que ahí se miraba. Legal, no, este vos sí, pero ha de haber sido un chucho. Sí, mamá. Se veía. ¿Cómo va a andar un chucho, cerote? Puta, allá está, allá donde se miraba el poste, cerote. Y allí en el video hay tres chuchos blancos. Escucha, mierda. ¿Qué es, cerote? La gran puta, vos. El Uñaño. Es que todo lo agarra a juego este pendejo. Vaya, no puede. Pero y si ya lo hubiéramos visto. Vos sos el cadejo, cerote. Hasta el cuerpo tenés de chucho. Mira las patas bien secas, cerote. Yo te voy a decir algo. Fuera de paja, va. Yo sé que más de alguien está grabando esta mierda. Y cuando yo le hago así, antes cabal se ve la sombra negra que va pasando ahí. Te apuesto $100 y aquí este pendejo me los va a pagar. No, Uñaño. Bicha, bueno, miren ya. ¿Cuánto nos queda más del en vivo, cerote? No sé. Es una hora dura aquí. El Uñaño. El pendejo no ve. El Uñaño. Ay. Maje, pero es que no se ve nada. Pero bicho, aquí estamos 7 personas, bicho. O sea, se veía algo ahí. No, Uñaño. No, no me pasó fijé. Nada en la no, cámara. ¿Cuánto llevamos? No, 38 minutos. No, yo no vi nada. Minutos, vaya.
Ya 15 minutos más y termina el en vivo. Como mierda, yo no voy a estar 15 minutos. Maje, mira, bueno, relaja. ¿Qué está pasando? Mira que en la ventana se ve algo, yo ya me voy. ¿Cuál bien? ¿Cuál la bien? De la casa. No, no, hombre. Ay. Tampoco. Tampoco. El ñaño. La ñaña todo. Ay, me hasta el culo me está picando. Samuel está y dice que tomó Scream, ¿vale? ¿Ah? No, quiero ver. Mándenlo. Samuel dice que tomó Scream. Alcacelse, Alcascreen. No, yo no, yo solo he oído ruidos y mierdas, pero uno sí vi. Y es el que estaba diciendo del poste cuando yo andaba buscándolo así. No, hombre, un ñaño. Ustedes no son bien pendejos. No, ¿esa mierda es una manta o qué? No, no es que... ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡No! No, no, besárate. No, mira. La luz, ¡ay! ¡Ya, si no yo! Se mueve, si no se mueve. No, pero si no hay no, nada. Mira, cerote. No. ¿Cómo siente la presión? Yo... Mira, aquí según esta mierda tengo hace... A 120 las palpitaciones del corazón. Mira, pues, cero. ¿El qué? La mierda que estaba ahí. Más si no hay nada. Puta, la gente, yo sé que la gente no es pendeja y que me va a dar la razón. Porque en la cámara se ve más en YouTube, porque es en alta calidad. Va que se mira una mierda blanca ahí. Sí. No, un ñaño. Pero sale en la cámara. Y, pero digamos que me vale verga. Pero en Instagram se ve cabal cuando yo le hago el zoom y se ve la sombra. Y se ve hasta que yo le hago, y hasta solté el teléfono. Solo dejemos de hablar de esta mierda ya. ¿Y de qué quiere hablar, pues, va? Solo de cortar. ¿Solo cortar? No, ¿cómo se toma? Mira, bueno, oye, para finalizar. Y ese chucho bien cerca. ¿Cuál es el chunco? ¿Eso qué es? Un tunco cerote. ¿Dónde? Una maceta. Mira, este cerote, mírale la cara. No, pero es una maceta, a ver si de aquí se ve. No, mira, es que hay un tunco, pero el que está reflejado en la cámara, cerote. A mí me valen verga sus historias de miedo y la verdad. No, un ñaño, mira, te voy a ser bien sincero. Realmente uno todo está en la cabeza, bichas. El uñaño no es posible. El uñaño no existe. Ya 15 minutos y ya vamos a tener. No, hombre, ya es suficiente. No, hombre, ya este cerote, güey, que te ha agarrado. Bueno, la genial, quiero ver qué están poniendo las bichas. Vos, ya volvamos otra vez a la realidad. Vaya, miren, aquí estamos las 7 personas, ahí está el muchacho vigilante, ahí está el otro. Este cerote no es cristiano, eso es lo único que les voy a decir. Ay, este bosco, cojo locura. Va, mira, el uñaño, te voy a contar. Quédate para allá. Ya deja de ver para otro lado. Va, que termine. Mira, ¿para dónde vamos a ver, pues? ¿Y para dónde vamos a ver? ¿Vos me quitas los ojos? Vaya, dice, mira, Mauricio, yo no sé si vos has escuchado esto, pero allá también donde nosotros vivíamos en Chalate, dicen, no, hombre. Ya, ¿qué? ¿Va que me dan la razón? No, hombre, ¿viste que me dan la razón? No, hombre, mira, homosexual, dicen, mira, espérate, no, hombre, vos que... Qué aburrido te has hecho, Dogor. Si vos sos bien easy going para todo y ya estás con mierda. De no de miedo, pendejo. Si ustedes quieren que me meta una pizza en el culo, está bien, pero no eso de miedo. Ah, pues dice que como somos 7 personas, la Blanca Nieves anda ahí buscándote. Un pedo se me va a salir, man. Coma mierda. Mira lo que dice. La Nicole Figueroa de ser. Estas bichas son bien malas. No, un saludo a la Nicole Figueroa, que la quiero un montón. Vaya, no, miren. Ah, vaya. Hay 56 minutos. Bichas, ya termino ahorita el en vivo. Voy a terminarlo antes porque si no, no se va a guardar. Despedite más, apúrate. 56, ya, solo me... Por eso lo voy a terminar, si se corta. Que no se guarda. En YouTube. En YouTube como René Valdivieso y como Dogor. Ya ves, cerote, si no hay nada. ¡Ay! Cerote, me asustaste, mierda. Este pendejo en el fondo, ya ves que está asustado. No. ¿A dónde, pues?
Ay, apúrenle que ya 30 30 Campo Bello. Bendiciones a la, estamos en Campo Bello hasta la mierda de la civilización. Y la verdad que yo ya me quiero ir. Adiós. Dios, bichas, aquí va a quedar guardado. Uñaño. Besos. Uñaño. Puta, coma, mira, no se guardó la mierda, ve. ¿Cómo no se va a guardar? No se guardó. Pero si te llevaba 56, pero estamos. Ahí estás en vivo todavía, ¿no? No, ya murió. Bueno, Uñaño, lo importante es que la gente. Como captura, las dos historias. Ahí está el hoyo wonky. Ya la mierda, ya la vendimos de miedo. ¡Vos comas mierda, madre! No lo corto. El Uñaño. ¿En serio? Los amo, ya, gracias. Los amo, gracias por estar conectados. Besos en el ano. Besos en el ano. Más en serio, en buena onda va. Mira. Va que van a mandar la captura en Instagram. Del, van a mandar la captura, ya vas a ver, pendejo. Años y no ha pasado nada, bro. Mira, René, si había alguien atrás, dice, mira. Son bien pendejos. ¿Y esa canción cuál es? La de Freddy Krueger. Oye, el casal de Chucho, cerote. Pues sí, como no, gran bullasal que tenemos, vos. Y yo, más sí, que es venta, yo sí. Pero mira, ¿y sabes qué? Y lo que más no sé qué es que esas puertas de vidrio, más, si son bonitas, pero de noche. Y yo vengo de soya, más, y yo siento que alguien se va a llegar a meter. ¿Cómo que yo vengo de soya? Pero si tiene usted doble puerta, tiene usted la de doble. Vidrio y la otra. Uñaño. ¿Y ustedes dónde se van a quedar? Póngalo aquí. Ya tenemos ahí, bueno, pero no, quédense con nosotros. Ya. Señores, besos. Nos vamos. Buenas noches. Ahí queda. Y alguien mande las capturas al canal de Valdivieso, el mío. Mejor el de él, porque yo no estoy revisando ahorita. Uñaño. Mira qué bonita se me ve la piel. Celosa. Uñaño. Semen te echan. Potaxio.